Divergencias políticas entre Antioquia y la presidencia. Columna de Luis Carlos Gaviria Echavarría. Reflexiones sobre un diálogo necesario. A raíz de un fuerte intercambio de palabras entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde recién posesionado de Medellín, Federico Gutiérrez, la atención se enfoca en la percepción del trato que el presidente le ha dado al departamento de Antioquia, particularmente a la ciudad de Medellín. El presidente Petro enfatiza la importancia de una mentalidad democrática y progresista, rechazando la idea de castigo y venganza como herramientas en la gestión gubernamental. Esta respuesta surge tras las declaraciones de Gutiérrez, quien instó al presidente a no castigar a Medellín y Antioquia por representar ideales diferentes. El alcalde recién posesionado hace un llamado al presidente para que mire a Antioquia con cariño, destacando la necesidad de un trato más equitativo y sin desdén hacia la región. Además, Gutiérrez hace hincapié en la temporalidad del poder y la importancia de tomar decisiones que beneficien a todos los colombianos. Una de las principales preocupaciones expresadas por Gutiérrez radica en la gestión de las negociaciones de paz con grupos como el Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC y bandas del Valle de Aburrá. Pide una revisión exhaustiva de estos procesos, resaltando la necesidad de incluir a las víctimas y mantener una transparencia en las discusiones. En su intervención, el alcalde también se muestra dispuesto a colaborar en la reintegración de jóvenes que abandonen las filas armadas, reafirmando su compromiso con la construcción de la paz desde diferentes ámbitos. La reciente confrontación verbal entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pone de manifiesto una brecha cada vez más profunda entre las políticas gubernamentales y la realidad política y social de Antioquia. Esta divergencia no solo refleja discrepancias ideológicas, sino que también resalta el creciente rechazo de los colombianos hacia la gestión presidencial, evidenciado por un 70% de desaprobación. Antioquia, históricamente un bastión de posturas políticas divergentes a las que el actual gobierno ha expresado un marcado distanciamiento en cuanto a las políticas y enfoques propuestos por la presidencia. Este contraste se acentuó con las recientes declaraciones del alcalde Gutiérrez, quien en su discurso de posesión hizo un llamado al presidente Petro para revisar el trato otorgado a la región, solicitando un enfoque más equitativo y menos condescendiente. La aguda discrepancia ideológica entre el presidente y el sentir de la población antioqueña no solo se evidencia en las palabras del alcalde, sino también en el creciente rechazo manifestado por la ciudadanía hacia la gestión presidencial. Este rechazo, que ha alcanzado un 70% según mediciones recientes, refleja un malestar generalizado ante políticas que, para muchos, no representan los intereses ni las realidades de las distintas regiones del país. La situación plantea la necesidad imperante de un diálogo abierto y constructivo entre las esferas gubernamentales y las regionales. Es esencial buscar puntos de encuentro que permitan canalizar las diferencias hacia soluciones viables y equitativas para el país. El llamado del alcalde Gutiérrez a la revisión de los procesos de paz y a una mayor transparencia en las negociaciones representa una voz que refleja no solo la postura antioqueña, sino también preocupaciones nacionales sobre estos temas sensibles. El desafío actual radica en trascender las discrepancias y trabajar hacia un entendimiento que promueva políticas inclusivas y representativas para todas las regiones colombianas. Este escenario exige una reflexión profunda por parte de ambas partes, con la intención de encontrar puntos comunes que permitan avanzar hacia un futuro en el que la diversidad de opiniones sea canalizada hacia el bienestar colectivo. Este enfoque aborda la situación de desacuerdo político entre la presidencia y Antioquia, destacando el rechazo generalizado hacia la gestión presidencial y la importancia de un diálogo constructivo para superar estas diferencias.